¿Qué onda, Mau? ¿Cómo andas, Marisa? ¿Cómo estás? Buen día. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? A ver, hoy es que 2 de agosto. Llegó Mau, Marisa y Uriel. ¿Qué andas? Muy bien, chicos. Pues antes de empezar, vamos a ir revisando la tarea de hoy. Que eran los verbos rub, ring y reply, ¿no? Déjenme ver, acá lo tengo. Sí, rub, ring y reply. Estos ya se supone que ya quedaron. Los vamos a checar, ¿ok, chicos? Espérame. No me deja editar. Déjenme cierro la presentación y la vuelvo a abrir. Ya, creo que ya. Espérenme, chicos. Ok, vamos. Les voy a compartir la pantalla. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo andas? Les voy a compartir la pantalla para que vean sus errores. Pablo, aquí estás. Listo, ya casi acabamos, chicos, el programa. Hoy vamos a seguir con esto, con los verbos, y yo creo que de una vez hoy les doy el vocabulario que es bueno, los vocabularios que son las últimas lecciones, chicos. Acuérdense, este viernes ya se entrega, si no me equivoco, el escrito, el ensayo, su proyecto final. No se les vaya a olvidar. Acuérdense que tiene que estar en Classroom al mediodía en punto, a las 12 en punto de este viernes. Ahorita checamos la fecha, pero según yo sí es ya este viernes. Déjenles comparto la pantalla. Creo que no se ve. A ver, déjame ver, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Este es de Marisa. The ring tiene I ring bells because I like the sound. Bien, nada más ojito con este supongo que fue de Dasu, Marisa. Aquí me pusiste I con minúscula. I ring bells, está bien. She doesn't pick up the phone, although it rings. Muy bien. Muy bien, Marisa. The phone rang all day. Ring es rang, si no me equivoco. Déjame checar, porque siempre estos verbos como poco comunes me fallan, pero según yo es con A. Ring en pasado, sí. Sí, es rang. Ojo, Marisa, sí. Aquí era the phone rang con A en vez de U, ¿ok? Luego, future, he will ring bells next Christmas. Este rang con U está en participio. Entonces, este lo hubieras usado en este, justamente, ve, aquí igual. Pusiste ringed, ring no existe. Aquí era rung con U en el de past participle. She had rung bell, rung bells más bien, in the end of break. Y en esta de past era the phone rang all day. Luego con Jaron, the phone is ringing since yesterday. Súper bien. Muy buena presentación, por cierto, Marisa. Luego aquí el verbo reply. I don't reply to my friends. Bien. Third person, she replies all her emails of school. Bien. Past he replied, bien. Tomorrow I will reply, bien. Had replied, is replying. Luego rub, I rub my hands. She loves when my cat rubs. They rubbed, he will rub, he had rubbed. Vientos. Muy bien, Marisa. Felicidades. Nada más ten cuidado con ese pasado simple de rang. Súper bien, Marisa. A ver, vamos con la de. Ay, me apareció aquí una pantallita. La de David Antonio no entregó. Hubo muchos que no entregaron esta tarea, chicos. No sé por qué. No sé si porque no estuvieron en la clase o qué onda. A ver, el de Lalo. Me voy uno por uno, chicos. Perdón si no los veo todavía sus comentarios. Es que no, o sea, como estoy en esa pantalla, no los veo. Ahorita los leo. A ver, Lalo. I rub my cat. She rubs. I rubbed. I will rub. I have rubbed.
I hate Robin. Bien. The telephone has rung. Aquí, por ejemplo, me lo puso, no sé si se equivocó o está en desorden. Que creo que sí, porque este I ring the bell, este es, bueno, ojo. Aquí les faltó el punto. Cuidado, Lalo. Porque si me lo pones así en el examen, tiene cero. Acuérdate que por cada que no tenga punto es un error. O sea, está mal el enunciado completo. Si no tiene punto, no tiene signo de interrogación, está mal. Avisados están, ¿eh? Así que, por ejemplo, si esta tarea fuera examen, estás reprobado. Porque no, ninguno tiene punto. O sea, todas están mal. Pero bueno, omitamos ese punto. I rob my cat. Yo acaricio a mi gato. Hasta ya quedó. The telephone has rung. Este es el participio. The telephone rang. Will ring. Is ringing. I ring the bell. Bien. I received a reply. Aquí, ojo, aquí este está mal porque aquí no lo estás usando como verbo. Lo estás usando como sustantivo. Recibí una contestación. Este no es un verbo. Este está mal. He replied. Este está bien. They replied. Ah, bueno, aquí es he replies. Supongo que aquí te equivocaste. Aquí era replies. Porque aquí, así como lo pusiste, está en simple past. Pero aquí tienes la de simple past. Entonces, esta supongo que era la de presente en tercera persona. Está mal, Lalo. I will reply. Esa está bien. She has been replying. Esa está bien. My uncle love. Esta, ¿por qué me la repetiste? Ah, aquí también esta está mal. Porque supongo que aquí lo querías poner en participio. Pero me lo pusiste en present perfect. Present perfect continuous. Que es un tiempo que todavía no vemos. Que es mucho más complicado. Aquí hubiera puesto has been replied. O has replied más bien, y listo. En vez de has been replying, porque aquí ya lo estás usando como gerundio. No es el participio. Aquí fue donde más errores tuviste. Ten cuidado con eso, Lalo. Y cuidado con los puntos también, ¿eh? Porque esos puntos te pueden hacer reprobar el examen. Los pueden hacer. A ver el de Paulo. Ah, mira, muy bien, gracias por resaltarlos, Paulo. I ring the church bell, bien. Mr. Wilson rings. My phone rang, will ring, had rung, ring en vientos. I reply a crossword. Bueno, aquí ten cuidado, este está mal. O sea, está bien gramáticamente todo el punto. Pero reply es contestar. Pero contestar de responder, a eso me refiero. O sea, si yo te mando un correo y tú me lo mandas de vuelta, eso es reply. Aquí lo que tú quieres poner es que resolviste un crucigrama. No es lo mismo. Ahí era I solved out a crossword. Es I solved a crossword. Ten cuidado aquí. Está mal usado el verbo. Está bien gramaticalmente, pero está mal usado el verbo. Luego Oliver replies, bien. I replied, will reply, had replied y replying, bien. I rubbed my hands, Jimena rubs, I rubbed, will rub, bien. Muy bien, Pablo. Nada más ojo con ese detallito. Déjame ver qué. Sara, ¿cómo estás? El lunes, perdón, Abril, ok. A Miss, ¿cómo está? Miss Rocío, ¿cómo está? Bonito día. Que tenga bonito día y bonita semana. Déjate, pongo tu participación, Lalo. Digo, tu lista y Sara. Ah, ya me dijo mi Sara. Sara, aquí estás. Ya son los únicos que han llegado, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a seguir, chicos. Lalo, ya viste tus errores, Lalo, de la tarea. Muy bien, Paulo. Memo, a ver la tarea de Memo. I rub cream after bathing. Britney rubs. I worked rubbing. Ese está mal. Porque aquí me conjugaste work, no rub. Ese es un error que me están cometiendo mucho, chicos. Tengan cuidado. Piensan que por poner en pasado ya está en pasado y no. Aquí me estás conjugando el verbo worked, no rubbing. Aquí rubbing me lo pusiste como gerundio, no como verbo en pasado simple. Aquí lo mismo. Ah, no es cierto, eso está bien. I will rob, olvídalo. I could have robbed, eso está bien. Bien, todas están bien menos la 3. Luego ring the cell phone, ring. Aquí, ojo, aquí está mal porque este era en tercera persona. The cell phone is it. Entonces va con S al final. The cell phone rings. Esta está mal la primera. De hecho, aquí me lo pusiste bien. No sé por qué me lo. No sé qué pasó ahí. Pero la segunda la pusiste bien. Y la primera es prácticamente el mismo enunciado. Entonces, la segunda está bien, la primera está mal. His horn rung very loud, bien. Que no sé si usaríamos este verbo con un cuerno. Creo que sí, pero hay que checarlo. His horn rung. No, bueno, no, no es cierto, está mal. Porque aquí la simple past era con A. Rung. I will ring the bell, bien. I have rung, aquí me lo pusiste bien. The bell is ringing, bien. Aquí hay dos malas. I got a reply from work. I received. Eso está mal, te faltó el sujeto.
A replies, aquí igual, esto está mal en todo. Te falta el sujeto, me lo escribiste mal. Aquí era con IES y aparte me lo estás usando como sustantivo. Aquí lo que me estás conjugando es receive. Ojo, Memo. Before you reply, you are more accurate. Esta supongo que también está mal porque esta era la de Simple Past y me la pusiste en presente. I will have aquí también está mal porque, bueno, me pusiste aquí an, esto está mal. Aquí me estás conjugando have, no reply, está mal. Y aquí lo estás usando como sustantivo, no como verbo, entonces está mal. Kelly's reply were false. Aquí lo mismo, está mal escrito y está usado como sustantivo. Come up with the replying también. Ah, bueno, aquí podría ser. Está usado como gerundio, pero como sustantivo no está mal. Entonces, ten cuidado, Memo. Unos segunditos, ya le llegó ahí la de Memo. Pepe, su cerote. Jime, ahí estás, Jime. Rob, I like, este está mal, este era con, este iba en gerundio, porque acuérdense que, bueno, ese no lo hemos visto con ustedes, lo vamos a ver en inglés 2 o inglés 3, no me acuerdo. Cuando en español decimos me gusta frotar, cuando hablamos en presente, cuando hablamos de una actividad, por ejemplo, en español, usamos el infinitivo, me gusta frotar, está sin conjugar el verbo, me gusta frotar, pero en inglés no. En inglés es cuando quieres decir me gusta frotar, dices I like rubbing. Cuando usas ese tipo de actividades, cuando hablas de ese tipo de actividades, más bien, se ponen en con gerundio, ¿no? Entonces, ahí ojo, Jime. Aquí está mal porque she rubs her hands. Aquí te faltó el her y te faltó la S al final. Esta también está mal. My brother robbed her of the cat. Esta está bien gramaticalmente, pero no tiene sentido. The nurse, I will rob cotton. Esta no tiene sentido. Está bien el will rob, pero lo demás está mal. My mom robbed. Aquí porque me repetiste en simple past. Aquí era en participio. Aquí era had robbed. My boyfriend woke up slowly, rubbing her eyes. Ese está bien. Bueno, está bien, pero tiene este error. Es his eyes. His es de hombre, her es de mujer. Y aquí está diciendo my boyfriend. Entonces, aquí es his. Luego, ring. I ring to my mom tomorrow. Está bien gramaticalmente, pero no tiene sentido. Supongo que quisiste decirle marco a mi mamá. No. El verbo marcar no existe. De hecho, yo te marco está mal dicho en español. Y en inglés no existe. Le marco a mi mamá, no. Es I will call my mom. No I ring. Entonces, ojo aquí. Está bien gramaticalmente, pero está mal. O sea, no tiene sentido el enunciado. It ring, aquí está mal. Te faltó la S. It rings the bell. Y de hecho, está mal escrito. Es the bell of the church rings. No, it ring the bell of the church. Esta está mal. He phone rang one. Supongo que era his phone. Ahí nada más ten cuidado con los objetos. Con los sujetos, perdón. Está bien, pero está mal el sujeto. I will ring. Este está bien. The bell. Aquí te faltó had. The bell had rung. And she was ringing. Bien. Luego, reply. You don't reply. Aquí, ojo, Jime. You don't reply. No, you not. Este está mal. Aquí está mal. Te faltó. Era replies. IES. No reply. Está mal. I reply the exam. Aquí está bien gramaticalmente, pero lo mismo que a Pablo. Está mal usado el verbo. No, 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 no contestas un examen, no son sinónimos. En español es el mismo verbo, pero en inglés no. Está mal usado aquí el verbo. Está bien el enunciado, pero está mal, no tiene sentido. I will reply the riddle, lo mismo. Sofía replied the letter, aquí te faltó. The teacher continued. Repasa lo que hemos visto, Jimé, porque sí tienes bastantes errores. La última sí estaba bien, por cierto. Se me olvidó decirte, pero sí. A ver, el lado, Uriel. ¿Quién más ha llegado? Steven, ¿cómo estás? Jime, vas llegando, de hecho, justamente. Jime. ¿Y quién, verdad? Steven, ¿verdad? Steven, ¿dónde estás? Aquí estás. No me acordaba que tú eras el que estaba añadido. ¿Cómo estás, Steven? Ok, vamos a seguir. Vamos con el de Uriel. Bonita portada. I robbed the meat. Este suena, ojo. Está bien, pero suena. Este es un albur en Estados Unidos. Bueno, en inglés más bien. Y sí, bueno, en Estados Unidos. Los británicos no usan esto, pero este es. Digamos que significa darse cariño a uno mismo. Esto sí, ojo con este tipo de cosas porque es como un poco de doble sentido, Uriel. I robbed the meat. I robbed the meat white sauce.
Está bien usado el verbo, pero no tiene sentido tu enunciado. Ni siquiera lo entiendo. No tiene sentido. Replanteo, supongo que está en Spanglish. Ojo con el Spanglish, chicos, que veo que es algo que le falla mucho a muchos de ustedes. It rubs at the couch. Supongo que aquí quisiste decir raspa en el sillón o algo así. No tiene sentido. Sería algo así como the couch rubs. Y aún así no tiene sentido, porque rub es frotar. No es que esté rasposo. Esto sería de otra manera. Bueno, aquí está usado bien el verbo, pero no tiene sentido el enunciado. You rub the chili pepper with the chicken. Este está bien. Un poco raro, pero está bien. I will, aquí es I will be rubbing my hair with shampoo. Entonces aquí está incompleto. You had rubbed ointment in her leg. Ese está bien. Ese está mal. They're rubbing honey on the face. Te faltaron elementos aquí. They are rubbing honey in his face, no on the face. Ese está mal. Chécame casi todas estas, Uriel, de rub. Vamos con ring. You ring doorbell every morning. Igual te digo, está en Spanglish. You ring the doorbell every morning, or you ring my doorbell every morning. It rings when somebody is close. Esta sí está mal, no tiene sentido. Supongo que cuando alguien cierra. It rings when somebody closes the door. Sería la opción correcta, si es que quisiste decir eso. They rung the bell at nine. They rung the bell at nine. Eso está bien. We will be, aquí te faltó, will be ringing. Y de hecho no tiene sentido esto. We will bring in good on the theater. ¿A qué te refieres? Esta no tiene sentido. It had rung when I close. Aquí ojo con el I. Está en minúscula. Y aquí era closed en pasado. It had rung. It ringing beautiful in the. It is ringing. No tiene sentido. Aquí lo usarías en presente. It rings beautiful. Esta está mal. Luego reply. I reply your tweet. Bien, está bien. ¿Qué pones? I reply to your tweet. She replies my emails. Bien. I reply your video this Saturday. They will be. Aquí te faltó be. They will be replying the proposal on Saturday. Y aquí estaba con mayúscula. Acuérdense que todos los nombres en inglés, a diferencia de español, van en mayúscula. Días de la semana, meses, nombres, ¿cómo se dice? Nacionalidades van en mayúscula en inglés. Ojo con esto. She have replied the question. Está bien usado, pero está mal. Acuérdense, reply no es contestar. No es contestar, ese sería answer. Todo lo que ustedes han estado usando sería el verbo answer, no reply. Reply es contestar, pero contestar de vuelta, por así decirlo. No es lo mismo. Aquí está mal usado el verbo. Estás bien gramaticalmente en esta, pero está mal usado el verbo. We are replying that tweet. Bueno, me repetiste la situación, pero bueno. Está bien, ten cuidado porque sí hay varios errorcitos, Uriel. No me uses el Spanglish porque si te fijas no tienen sentido muchos de tus enunciados. Ten cuidado con eso. Luego Giovanni no la mandó. Mau, a ver Mau, vamos a ver el de Mau. ¿Quién más? ¿No llegó ya nadie más? No. Tarea 1, Mau, Mau, aquí está. Bien, me pusiste la instrucción y todo. I rub my shoes before entering. Aquí quita el tú, lo puedes quitar. No está mal si lo dejas, pero se ve más avanzado en nivel de inglés si quitas el tú. I rub my shoes before entering my house. Bien. She rubs her hair. Eso, así. She rubs her hair with shampoo o on shampoo. He rubbed those plants on his arms. I will rub my hands. I had rubbed my shoes. She's rubbing. Aquí, ojo, te falta una B. En la de she's rubbing, es con W. She's rubbing the cat with a towel. Bien. Ring. You ring very well when you're singing. Esta no tiene mucho sentido. Está bien usado el verbo Mao, pero no tiene mucho sentido. You ring very well. Supongo que te referías como a que tiene buen tono de voz. No se dice así. Aquí, ojo. Está bien, está mal usado el verbo. Está bien el enunciado, pero está mal usado el verbo. She rings the bell every. Aquí, ándale, mira. Sunday con mayúscula. Every Sunday at church sería. En vez de in the, at church. I rang the bell just one time in this church. Bien. I will ring the bell in the new church. I had rung the other bells. Bien. Trata de usar diferentes situaciones. She's ringing the church bells now. Bien, están bien. Nada más, ojo, eso es como, ¿cómo se dice? Sugerencia, Mau. Trata de usar otras situaciones en los enunciados. I reply to you because you're wrong. Aquí sí podría tener sentido. Así de que te contesto nada más porque estás mal. Sí, esa sí puede tener sentido. She replies to her teacher all the time. Esta sí, por ejemplo, no. Aquí te refieres a contestar de ser contestón. Ahí no. Aquí, de hecho, ahí sería argues. She argues with her teacher all the time. Esa sí podría ser. Aquí está mal usado el verbo. Gramaticalmente está bien, pero está mal usado.
Yesterday he replied to her because she's his sister. Bien. I will reply to your hit. Esta sí está mal. Aquí te refieres a que le contestó el golpe, ¿no? Aquí sí está mal. Sí está mal usado el verbo. I had replied to his hit because he was very aggressive. Lo mismo. He's replying aggressive again. Esta podría ser... Aquí te doy el beneficio de la duda porque sí puede ser que contestes un correo, por ejemplo, enojado, o una carta. Entonces, sí. Ojo con el verbo reply, chicos. No lo estén usando en Spanglish, porque ya van varios que lo usan así. No es lo mismo reply que answer. No es lo mismo. A ver, con el de Steven. Que bueno, el de Steven tú me lo mandaste tarde. No debería calificártelo. Te lo voy a dejar pasar por esta vez. I rub my hands when something good happens. Aquí lo mismo, Steven, lo que le dije a Paulo. No me acuerdo quién fue, o a Lalo, no fue a Lalo. Aquí los puntos. Si no me ponen el punto en el examen, están reprobados prácticamente. Si me hacen esto, que ninguno tiene punto, quiere decir que todos están mal, entonces están reprobados. No se les olvide el punto final. I rub my hands when something good happens. Bien. Aquí, cuidado con la mayúscula. They rub the stones to light a fire. Bien. I rubbed the magic lamp. She will rub. Este está mal. Aquí te faltó el hat. He had rubbed his finger. She's rubbing. Bien. Nada más cuidado con las mayúsculas y los puntos, Steven. Ring. I ring the bells in the church. Bien. They ring the guitars. Bueno, aquí me las cambiaste el lugar, pero está bien. He rang at the door. Bueno, sí, está bien. They will ring like... Ese sí está mal. Bueno, está mal escrito. Chorus está mal escrito. A angels está mal. O pones an angel. Para empezar es an angel. No a angel. O pones an angel o pones angels en plural. Pero a angels está doblemente mal. They will ring. Y aquí supongo que quiere decir sonaron como ángeles. Está mal. Está mal usado el verbo. Está bien conjugado, pero está mal usado el verbo. I rang at the door. Bien. I ringing. Eso está mal. I ringing like my... Esto no, ni siquiera tiene sentido. Este enunciado. Ojo con esta. I reply to you in another moment. I am busy. Ten cuidado aquí. He replies. Aquí está mal escrito. She replied for his first name. Eso está mal también. I will reply my exam. Esto también está mal usado. Está bien conjugado, pero está mal usado el verbo. You replied wrong. No es bad, es wrong. Y está mal usado el verbo. I replying. Esto también está mal. Ten cuidado. Tienes varios errores, Steven. Además de que me los mandaste fuera de tiempo. Tienes varios errores, no empiezas con mayúscula, no pones puntos, están mal usados los verbos, están mal conjugados. Chécate las clases de las anteriores, Steven. Ojo. Sara no me lo mandó. Y ya son todas, creo. A ver, déjenme ver. Creo que ya son todas. Ah, bueno, y Kiara. Creo que ya son... Sí, ahora sí ya fueron todas. Ok, chicos. Sí, no, ese está bien. Ese está bien, Uriel. Déjame quito esto. Rob, así como el que pusiste del pollo, está bien. Te digo, está medio raro de que frotes. O sea, pero sí puede ser. O sea, sí tiene sentido. Como dices. O sea, sí... Digo, no sé cocinar. Pero supongo que sí habrá una que diga frota tal cosa con tal ingrediente. Ese está bien. Pero hay otras escenas que sí está mal usado el verbo. Como lo del sillón, por ejemplo, ese sí no tenía sentido. Chécame eso. Pues nada más, chicos. Vamos a ver rápidamente el vocabulario que son prácticamente la última lección. La lección 11 y 12 están contenidas en lo del ensayo. Entonces, déjenme checar, solo para cotejar, cuándo se entrega el ensayo. El 9 de agosto, es el lunes, sí, como me había dicho Uriel, si no me equivoco. Déjenme rápido checar mi calendario. Según yo sí es el lunes, pero... No creo que sea el lunes. Si es el lunes, creo que me equivoqué, chicos. Ahorita a lo mejor les tengo que cambiar la fecha. Porque el lunes se los quiero calificar. O sea, quiero que el lunes próximo ya tengan su ¿cómo se llama? Su calificación de esto. Entonces, a lo mejor la regué. Sí, el lunes es 9, más bien me lo van a entregar el... espérenme. Ah, ok, no, es que me llegó un correo de Memo. Yo les estaba diciendo, sí, les voy a cambiar la fecha, chicos, para el 8 de agosto, para que no haya tanto problema. Es un día, con un día no pasa nada. No, se los iba a dejar para el viernes, pero se los... ya es que ya lo había entregado Marisa, sí es cierto. Les voy a cambiar la fecha para el 8 de agosto, chicos. A mí me gustaría... ¿Tienen algún problema? Pero vamos a dejarlo...
Ok, bueno, pero es que hubieras puesto el sujeto ahí, Uriel, porque si no, no tiene sentido. O sea, suena como que se frota solo, como que no tenía sentido. Ahí sí hubieras puesto the cat o the dog o my cat o my dog. ¿Cómo se dice? ¿Tienen algún problema, chicos? Antes de que sigamos, ¿tienen algún problema si cambiamos la fecha para el viernes, la fecha del ensayo, o que sea para el domingo? Es que yo se los había dejado el viernes para que, ¿cómo se dice? Para que tuvieran, pero eso, me equivoqué en mi cabeza. El lunes yo ya les quería dar las calificaciones, por eso les había dicho que el lunes, pero más bien sería para antes del lunes. Está bien si lo dejamos el viernes o el domingo, ¿qué prefieren? Pero de que la tenemos que cambiar, la tenemos que cambiar. Está bien si lo dejamos para el viernes o para el domingo la fecha de entrega, ustedes díganme. Para el domingo, ok, Mao. Está bien, entonces lo dejamos para el 8 de agosto. Lo que sí les pido, chicos, porfa, que sea máximo al mediodía. Ahora sí, ahorita hice una excepción con Steven, pero acuérdense que no, ¿cómo se dice? No hay otra, no hay otro momento. O sea, el que sean las 2 de la tarde y entregue, ya no lo entregó, ok. Entonces, hasta el mediodía tienen. 12 del día es lo máximo que pueden entregar. Lo mismo hubiera sido si hubiera sido el lunes, eso sí no cambia. Entonces, la voy a cambiar para el 8 de agosto, ¿ok? También para que me den chance a mí de calificarlos. Si lo pueden entregar antes, estaría bien. Entonces, sería para este domingo 8 de agosto al mediodía, en punto, 2 en punto del día. Por eso les digo que traten de entregarlo antes, por ahí del viernes, jueves, si pueden, para que me den chance. Entonces, ya el lunes ya tendrían su calificación del ensayo. Vamos a ver rápido el último tema. Bueno, sí, se puede decir los últimos temas que son vocabularios en caso de que ya no nos dé tiempo para seguir con las conjugaciones de verbos, porque como ven todavía hay bastantes errores y quiero que quede lo más claro posible para tanto para el examen como para el... No, sí hay examen, sí hay examen. Sí, no te preocupes, Steven, sí, por eso se me hizo raro. No, Uriel, no, sí hay examen, no salgan, no sé por qué dices que no hay examen. El examen déjame ver. Para el examen todavía falta un poquito. Déjame agarrar el calendario. No sé dónde sacas que no hay examen, o si hay examen. Este no es sustituto del examen, ¿eh? Este es el proyecto. El examen es el... Dejen, saco el calendario. Que no me sé las fechas. Mira, el próximo, sí, el examen sería la siguiente semana, el 16, lunes 16, pues a la hora del examen, a las 7, de 7 a 9. A la hora del examen, nadie puede contestar después, que por eso Kiara tuvo problemas hace 2 meses, creo, que contestó el examen después, no, es a la hora del examen. El que no entrega a las 9 el examen, tiene cero en el examen, chicos. A menos que me digan, oye, tengo, como ahorita Memo que me avisó, ahí sí. Pero si de repente, nada más porque sí me entregan el examen después, tienen cero. Pero sí hay examen, ¿eh? Sí hay examen. Esa es la siguiente semana del. O sea, esa próxima semana del 9 les doy su calificación del ensayo. Al siguiente lunes es el examen, ¿ok? Entonces vamos a ver rápido este vocabulario. Ya para que sigamos con los verbos, para que sigan practicando, porque sí les falla bastante todavía a muchos de ustedes. Entonces, para que salgan lo mejor posible en los ensayos. Es pura, esta primera, bueno, la unidad 9, Food and Health, porque son varios vocabularios. Es comida y salud. Tienen aquí puros tés. La primera división, digamos, son puros tés. Herbal tea, que es el té herbal o té de hierbas. Herbal tea. Tienen también tea with milk, té con leche. Black tea, que es el té negro. Tea with lemon, té con limón. El chamomile tea, a lo mejor es el que usarían más, que es el té de hierbabuena. Así se dice chamomile en inglés. Se dice, perdón, así se dice hierbabuena en inglés, chamomile. Green tea, que es el té verde. Mint tea, se pronuncia mint, no mint, es té de menta. Mint tea. Ice tea, que es el té helado. Orange juice, bueno, ese ya es otro. Juices and milkshakes, jugos y malteadas, jugos y licuados. Orange juice, jugo de naranja. Apple juice, jugo de manzana. Pineapple juice, jugo de piña.
Tomato juice, jugo de tomate. Chocolate milkshake, malteada de chocolate. Strawberry milkshake, malteada de fresa. Coffee milkshake, malteada de café. Luego, toasted sandwich es sándwich tostado, que en inglés el pan tostado se dice toasts, que luego en los doblajes le ponen tostadas. Cuando escuchan en un programa que dicen tostadas, no son tostadas, lo que para nosotros son las tostadas, son pan tostados, o es pan tostado. Toasted sandwich, food, brown bread es el pan integral, en inglés así se dice, brown bread. Salad, que es ensalada, ice cream, helado, scoop es la cucharada. De hecho, les decía a sus compañeros del sábado, si han comprado proteína en polvo, la medida se la dan por scoops, o sea, por cucharadas, por el vasito que trae el bote de la proteína. Pastry, que son como postres, bueno, la definición es postres, son de estos como bocadillos que venden, ¿no? Aquí hay más vocabulario, que bueno, algunas están repetidas. Coffee, que es café, vean cómo se escribe doble F y doble E. Coffee, milk, es leche. Tea, mineral water, agua mineral. Milkshake, que bueno, aquí está mal escrito porque está dividido, es una sola palabra. Chocolate milk, que es leche de chocolate, pero no es lo mismo, ¿eh? Aquí en México, bueno, es que en México la malteada es nada más leche con algo. En Estados Unidos, sobre todo, milkshake lleva vainilla, la malteada lleva vainilla, digo, lleva helado. El milkshake. Entonces no es lo mismo chocolate milk de esa que compras en el súper, de Hershey's o lo que sea, a un milkshake. No es lo mismo. Allá no es lo mismo. Entonces, cuidado con la diferencia. Water, agua, tonic water, iced tea, que es el té helado, orange juice, pineapple juice, apple juice, grape juice, jugo de uva, lemon tea, honey, que es miel, beer, cerveza, cranberry juice, jugo de arándano, lemonade, limonada, coke. Wine, que es el vino, yogurt, ginger ale. El ginger ale no es un. Aquí en México, sobre todo, tenemos el pensamos que ginger ale es un refresco, pero no. Ginger ale es una bebida como un tipo té a base de jengibre. Entonces, no es un refresco, ¿eh? No vayan a pensar que es un refresco. Se llama así el refresco, pero no lo es. Soda, ese sí es refresco. Whisky, que también le dicen mucho en Estados Unidos, le dicen scotch, el escocés. Punch, que es ponche. Y palm juice, jugo de palma, que bueno, nosotros no lo tomamos, ¿no? Luego acá, Sports and Fit Life, deportes y vida fit. Tienen fútbol, que aquí lo que les decía a sus compañeros, ojo con dónde lo vean, porque si es un texto británico de Inglaterra, fútbol es el soccer, que le dicen aquí, fútbol como nosotros también. Bueno, que aquí también lo escriben con U, fútbol, ya como muy tropicalizado. Si es británico el texto o la fuente donde lo están leyendo, hacen referencia al soccer. Pero si es gringa, la fuente, si es americana, fútbol es el americano. No dicen American football. No me vayan a poner American football porque no. Ellos no le dicen American football. Le dicen fútbol. Y el soccer para ellos es soccer. Entonces tengan cuidado aquí con esta palabra porque puede tener truco dependiendo con qué fuente estén leyendo. Cycling es ciclismo. Swimming, natación. Vean cómo se escribe con doble M. Skating. Patinaje, pero patinaje con ruedas, vaya, con patines. Weightlifting, levantamiento de pesas y o halterofilia, que bueno, es más levantamiento de pesas, vean cómo es una sola palabra. Weightlifting, voleibol, voleibol, yoga, es yoga, gymnastics es gimnasia. Archery, esta se pronuncia archery con K, no con CH, no es archery, es archery, es arquería. Running, correr, boxing, boxeo, waterpolo es waterpolo. También están aquí algunos diferentes. Badminton, que es como el tenis, pero con gallitos en vez de pelota. Cricket, que es como este juego inglés que según yo es como golf, nada más que en vez de meter la bola en hoyos, los pasas por unos arcos con un como bat. Bowling, que es el boliche. Boxing, boxeo, tenis, es el tenis. Skateboarding es patinaje, pero en patineta. Surfing, surfeo. Hockey. Figure skating, que es como el patinaje artístico, patinaje sobre hielo, y yoga. Acá hay otro, este ya es otro vocabulario diferente. Es de wedding and marriage, que sería algo así como matrimonio y casamiento, ¿no? Que pues, son un poco sinónimos. Tiene ahí church, iglesia, wedding bells, campanas de boda. Champagne, que vean, champagne es una palabra francesa. Entonces aquí sí está como, en español sí está tropicalizada como champaña, pero en inglés se usa la palabra en francés, champagne.
Igual bouquet, que es el ramo de flores, también es una palabra francesa. Entonces vean cómo están la gramática es diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en inglés porque es una palabra en francés, usada en inglés, pero está en francés. Honeymoon, que es luna de miel, es una sola palabra, honeymoon. Wedding cake, pastel de boda. Engagement ring, es el anillo de matrimonio. Vean cómo se escribe engagement. Confetti, va con doble T, en inglés va con doble T. Veil, VEIL, es velo, velo de novia. Invitation, que es la invitación. Wedding dress, vestido. Aquí, bride and groom, que es novia y novio, pero esto ya es de la boda. O sea, bride es la novia al momento de la boda y groom es el novio al momento de la boda. No es boyfriend y girlfriend. Boyfriend y girlfriend es la relación, o sea, de noviazgo. Pero ya al momento que están en el altar, literal, ya son bride y groom. No es lo mismo. No vayan a poner boyfriend y girlfriend porque eso es otra cosa. ¿Ok? Y también no vayan a hablar de su novio. Si nada más son novios no están comprometidos, no vayan a decir bride y groom porque está mal usado. Bride y groom es nada más al momento de estar en el altar. ¿Ok? Luego, bridesmaid es dama de honor. Vean cómo es una sola palabra. Bridesmaid y best man. Esas son dos palabras. Best man es el padrino. Dama de honor, bridesmaid. Padrino de boda, best man. Luego tienen priest o minister, que es el sacerdote. Musicians, vean, es una palabra complicada, musicians, vean cómo se escribe. Y flower girl, que es la pajecita, ¿no? Luego, vamos con este que son de profesiones, este vocabulario, ya vamos a terminar para que nos dediquemos ya de lleno esta semana, sobre todo, y la siguiente a los verbos. Tienen an actor o an actress. Aquí por ejemplo, vamos a ver que hay la mayoría de las profesiones y la mayoría de palabras, de sustantivos, de adjetivos, perdón, en inglés son unisex. Hay unos que no, por ejemplo, actor y actress sí tiene su género distinto. Actor es masculino, actress es femenino, con doble S al final. Archaeologist, arqueólogo o arqueóloga, es decir, casi de aquí en adelante casi todos son unisex. Architect, igual vean cómo se escribe y no es architect, es architect. Astronaut, baker, que es panadero, banker, que es banquero, barman o bartender, bricklayer, que es como albañil. Para albañil tienen varias palabras los gringos. Usan bricklayer, usan contractist, usan worker, o sea, tienen como varios adjetivos o varios términos. Aquí están bricklayer, que sería como apila ladrillos, una cosa así. Tienen businessman, que ahí puede ser businesswoman, por ejemplo, si es mujer, en vez de hombre de negocios, mujer de negocios. Pues el businessman o businesswoman, vean cómo se escribe business, es una palabra difícil también, porque no se escribe como suena, no es business, es business, aunque se escribe Business. Bus driver es chofer de autobús, butcher es carnicero, igual vean que tiene una T intermedia. Carpenter, que es carpintero. Aquí tenemos algunas otras. Chemist, que es químico, no es chemist, es chemist. Computer programmer, que va con doble M, computer programmer. Construction worker, aquí hay otra, como para albañil, construction worker. Cook o chef, que es cocinero o chef, que no es lo mismo, que bueno, de hecho en inglés no se pronuncia chef, se pronuncia chef, como si fuera SH. Chef, que bueno, se supone que hay una diferencia entre cocinero y chef, pero bueno, no nos metamos en detalles. Cook. Chef, cocinero o chef. Dancer, que dancer, por ejemplo, si es unisex, tanto si es hombre o mujer, es dancer, bailarín o bailarina. Dentist, doctor, electrician, vean cómo se escribe electrician. Fireman o firefighter, que es bombero. Que bueno, podría ser firewoman, por ejemplo. Por eso, mejor para evitarse problemas, usen firefighter. Fisherman, que es pescador, y fishmonger, que no es lo mismo. Fishmonger es el que vende el pescado, por eso es monger. Monger es como destructor, como destazador. Eso significa monger. Por eso hay tantos villanos de cómics que son monger. Killmonger, Iron Monger, porque es como destructor, como destrozador. Entonces, fishmonger, los que venden pescado no te venden el pescado nada más. Lo deshacen, lo parten, le quitan las entrañas, le quitan las espinas, le quitan las escamas, ¿no? Por eso es fishmonger, el que vende el pez, bueno, el pescado. Y fisherman es el pescador, no es lo mismo. Flight attendant es son los aeromozos o las aeromozas o los azafatos o azafatas. Florist, florista. Gardener, jardinero. Grocer es el que atiende la tienda de abarrotes, que es la grocery shop. Hairdresser, que es estilista. Y aquí hay algunos que bueno, están repetidos, la mayoría.
Firefighter, dentist, doctor, singer. Singer también es unisex, cantante. Director, que puede ser director de cine o sí, ojo, también el director de una escuela no es director, es principal. Sea hombre o sea mujer, también es unisex, es principal. Director es de, hace referencia a director de cine. Police, aquí puede ser policeman, police officer, police woman. Painter, pintor, pero aquí es pintor de artista, ¿eh? No vayan a poner, ah, porque aquí pusieron un mono como un albañil. No, un pintor, o sea, de hecho, bueno, creo que aquí en México sí se le dice el pintor, el que pinta las paredes y eso, pero no. Painter es artista, ¿eh? No vayan a pensar que es un, que es un albañil. No, aquí painter hace referencia a un artista, alguien que pinta. Architect, arquitecto. Chef, que ya está repetido. Y teacher, que también es unisex teacher. Luego aquí hay las últimas, que hay unas repetidas, otras no. Cook, cocinero. Doctor, doctor. Vet, vet es el diminutivo de veterinario. Así como decir doc a los doctores. Oye, doc. Así, en español creo que no hay un diminutivo de veterinario, pero aquí sí. En inglés es vet. Y la versión completa es veterinarian. Está teacher otra vez. Mechanic, que es mecánico. Farmer, que es granjero. Secretary, secretaria. Driver, ya se repitió. Librarian, que es bibliotecario. Vean, igual una palabra medio difícil. Librarian. Policeman, y ya se repitió. Dentist y nurse. Ok, esos son ya la última lección, digamos, por ver en clase. Ya lo que sigue, ya depende de ustedes, es el ensayo. Ya lo estaré calificando. Les repito, para que quede bien claro. El último momento que tienen ustedes para entregar ese ensayo, que acuérdense, es sobre un acontecimiento importante en su vida que los haya marcado, mínimo de una cuartilla, máximo de dos cuartillas, Ataoma 11, interlineado 1.5. Y tienen para entregarlo hasta este domingo a las 12 en punto del día. 12 en punto, no 2, 12, o sea, a mediodía. El que lo haya entregado 12:05, 1 de la tarde, 2 de la tarde del domingo, ya no lo entregó, ¿ok? Si lo pueden ir entregando antes, por mí está bien, para que los vaya calificando y no se me junten todos el domingo. Y el lunes ya les doy calificación. Y el lunes ya sería como nada más repaso de todo si es que terminamos. Y al siguiente, en nuestra última clase, si hay examen, Uriel, si hay examen, ¿ok? No, sustituye este trabajo el examen. Es si hay examen y aparte es el trabajo. Y acuérdense que este ensayo vale 60%. El examen vale 30, si no me equivoco, y 10% lo demás, tarea y trabajo en clase. ¿Ok, chicos? Entonces, ojo, ojo ahí. El que no haga, y de nuevo, digan la Kiara y los demás, si hay algún despistado, el examen solo se puede hacer en el horario y el día de la clase. O sea, el lunes siguiente del 9, no me acuerdo, no sé a qué estamos, creo que es 14. Es el lunes dentro de 2 semanas de 7 a 9. No pueden entregar el examen después de las 9. Los que lo entreguen después de las 9 ya están reprobados. Y lo mismo la tarea. Si no está el domingo a las 12 del día aquí en Classroom, en mi bandeja de Classroom, es cero. Y aunque sacaran 10 en lo demás, si no entregaron el ensayo, ya reprobaron, porque tienen 4 de calificación. ¿Ok? Ojo, vayan midiendo sus tiempos, vayan haciendo el ensayo. Tampoco es una gran tarea así, una tesis, nada más es una hoja que tienen que escribir. Dos, si quieren, tampoco es la gran cosa. O sea, la pueden hacer hoy mismo en la tarde y ya se libran de problemas, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a regresar a los verbos, porque ven que hay unos que ya lo manejan, Marisa, por ejemplo, Paulo, pero Mau también, pero hay otros que todavía tienen problema. Entonces, vamos a seguir con la conjugación de verbos en los tiempos en los que estamos manejando, que son simple present en tercera persona, simple past, future, participle y gerundio. Entonces, láncense con el verbo add, que significa añadir. También add, bueno, no, porque ojo, add con AD, que se usa hoy en día, es un diminutivo de advertisement que significan comerciales, ¿no? Sobre todo comerciales de internet, de esos que te aparecen en YouTube o en Instagram o en Facebook. Son cosas diferentes. Add es un sustantivo, add AD, y de hecho es un diminutivo. Add con doble D significa sumar o añadir, ¿ok? Ojo, usen bien los verbos, porque el verbo de reply me lo usaron mal muchos de ustedes. Entonces, si tienen dudas, pregunten el significado o traten de no buscarlo. Por eso les digo que no usen Google Traductor, que si van a usar un diccionario, usen el diccionario Cambridge en línea o cualquier otro diccionario gratuito inglés-español que esté en línea, o si tienen el versión físico, porque Google Traductor no sirve de nada, porque vean, seguramente muchos de ustedes pusieron reply en el traductor y les puso contestar, por eso lo usaron mal. No usen Google Traductor.
¿Ok? Entonces pónganse a trabajar, chicos. Les doy 5 minutos para que hagan este verbo. 48 con 9, 50, 1, 2. A las 8 con 2 revisamos este, ¿ok? Entonces pónganse a trabajar, chicos. Aquí estoy, no me voy a ningún lado. Y nada más, cualquier duda, díganme. Cualquier duda sobre cómo se usa el verbo, díganme. No usen tra Google Traductor. Este lo puedes usar, Mau, por ejemplo, las sumas, o sea, literal, sumas y restas. Sumas en inglés se dice adds, pero add significa literal añadir. O sea, por ejemplo, si quieres añadir, por ejemplo, hablando de cocina, lo que mencionaba Uriel hace rato, si estás leyendo una instrucción de cocina y dice añade una pizca de sal, puedes poner add some salt. O, ¿qué otra cosa puedes añadir? Añadir más fotos, por ejemplo. I will add more pictures to my family album. Voy a agregar más fotografías a mi álbum familiar en ese tipo de situaciones. O sea, add puede ser sumar o añadir, siempre que sea algo físico, o casi siempre. Ahorita no me viene a la cabeza algo que no sea físico. Por lo general va a ser añadir cosas físicas, añadir fotografías, añadir personas también puede ser, añadir ingredientes de cocina, en fin. Ahí es, sobre todo para cosas físicas, para eso lo usas, Mau. Les estoy contestando a Memo, chicos. No, no crean que estoy chateando. Sí, me mandó correo. Sí, ese está bien, por ejemplo, Mau. I add more sugar to my coffee every morning. Y ahí está bien porque lo estás diciendo de cada mañana. Le añado azúcar a mi café cada mañana. Está bien. Nada más que, por ejemplo, si dices le voy a añadir, ahí sería I will add. Pero sí, está bien. Nada más ojo con el punto, Mau. Pero si tu enunciado ese que me acabas de poner está bien. De nada, Mau, de nada, aquí ando.
Bueno, pero eso es. Ese enunciado, por ejemplo, está mal. Sería I will add more space. Y eso no es físico, pero es, por ejemplo, como si añadieras a personas a Facebook, por ejemplo, o si añadieras fotos a. ¿Cómo se dice? A Facebook. I add pictures, ¿no? No es físico del todo, pero se puede ver, se puede contar, por ejemplo. O sea, se puede medir. Más que contar, se puede medir. Entonces, por ejemplo, puedes medir el espacio en iCloud. No es físico, pero se puede usar. Sí, o sea, sí se puede. Es cualquier cosa que vayas a añadir, pero que se pueda ver por ahí. O sea, no añades sentimientos por ahí, por ejemplo. ¿Ok? A eso me refiero.
¿Cómo van, chicos? Ya mero se acaba el tiempo, 8 con 2, revisamos. Unos minutitos más, chicos. Dos minutitos, chicos. Libreta se dice, puede ser notebook, Jime. No sé si quieres decir como libreta de cuaderno. Puede ser, es notebook, sí. Notebook de cuaderno. Te lo escribo acá para que no tengas duda. De nada, Jiménez, de nada. Un minuto, chicos, para empezar a revisar. Ok, chicos, a ver, vamos uno por uno. ¿Qué pusieron en present simple? En sujetos que no sean he, she, it. ¿Qué pusieron en present simple? No te preocupes, Uriel. Si quieres, salte, reinicia y vuelves a entrar. No te apures, no te apures. A ver, ¿qué pusieron, chicos? Sí, mándala, Uriel, mándamela. Vayan participando, chicos. ¿Qué pusieron en simple present? Vámonos en orden, eso sí. ¿Qué pusieron en Simple Present? Add my cousin to the WhatsApp group. Ok,
Está bien, nada más, ojo, porque sí. Por ejemplo, piénsenlo un poco en español. Añado a mi primo al grupo de WhatsApp. Eso no tiene. O sea, no es que no tenga sentido, es que no lo diríamos así. Lo usaremos en futuro, por ejemplo. I will add my cousin. O sea, está bien tu enunciado, Jime. Gramaticalmente está bien. Nada más piensen cómo sonaría en español, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. I add my cousin to the WhatsApp group. Añado a mi primo al grupo de WhatsApp. Bien, Jime. I add sugar. Ahí sería, cuando dices le añado tal cosa, por ejemplo, Marisa en este caso, es I add sugar to the cookies, no add cookies, es to the cookies. I add two more products to my online purchase. También lo mismo, es lo mismo de lo del WhatsApp, del ejemplo de Jimé, Paulo. Estás bien gramaticalmente, nada más piensa, o sea, esa cosa lo dirías en futuro, ese enunciado lo dirías en futuro, no en presente. I will add two more products, ¿ok? Están bien, Jime y Paulo, nada más piénsenlo de esa manera. Y bueno, online va con I latina. No sé si ahí fue dedazo, es con I latina, no con Y. Pero bien, chicos. Ahora en present simple, pero en tercera persona, ¿cómo lo pusieron? Ya con he, she, it. Y ahora se les digo con tercera persona en presente porque sí hay un cambio. Algunos no lo pusieron en sus tareas, por lo tanto estaban mal. Pero hay un cambio en los verbos cuando hablamos en simple present en tercera persona. ¿Qué pusieron? Adds more plants to her garden. Está muy bien. Muy bien, Mau. She adds more plants to her garden every Sunday. Ella añade o agrega más plantas a su jardín cada domingo. Está muy bien. She adds more plants. Bien, Mau. Luego en Simple Past, ¿qué pusieron? ¿Cómo conjugaron? Quiero ver si conjugaron bien el verbo. Add es un verbo regular, entonces no debería haber problema al momento de conjugarlo. ¿Qué es regular? Que añade, se añade ed. Nada más, para que esté en pasado o en participio. Entonces, ¿cómo lo pusieron en Simple Past, chicos? My mom added more milk to your coffee. Ese está bien. Nada más, bueno, ojo, ahí supongo que fue el autocorrector. Es my con Y, no con I. Ese está mejor. Está mejor que tu ejemplo anterior. My mom. Ahí. My mom added more milk to your coffee. Piénsalo un poquito también como en español. Mi mamá, no dices mi mamá añadió más leche en tu café. Se añadió más leche a tu café. ¿Ok? Pero bien, Jimmy. Bien, bien, bien. Veo que ya están mejorando. I added one exercise to my gym routine. Bien. Añadí un ejercicio más a mi rutina de gimnasio. Ahí, por ejemplo, a lo mejor te quedaría un poco mejor. I added one more exercise to my gym routine. Pero está bien así como está, Mau. I added a little more sugar to my coffee. Bien. Pablo, nada más, ojo con el punto. Acuérdense de los puntos. Bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿cuál sigue en futuro? En Simple Future, y aquí tengan cuidado porque es un error que me están cometiendo tanto ustedes como sus compañeros del sabatino. Me ponen will y me conjugan otro verbo, no el que toca. Aquí tienen que conjugar add, no otro verbo, ¿ok? Ahí es un error que me están cometiendo mucho. ¿Cómo lo pusieron en futuro? El futuro es el más simple de usar, solamente tienen que añadir una palabra. Es el más sencillo de todas las conjugaciones. Jimena will add five songs. Bien, muy bien, Pablo. Jimena will add five songs to her playlist. Jimena va a añadir cinco canciones a su playlist. Bien. Jimena will add five songs. Muy bien. I will add more drawings to my notebook, Jime. Ahí también. Creo que te fallan un poquito las preposiciones. Ahí sería to my notebook. Voy a añadirle más dibujos a mi cuaderno. I will add one more game to my puzzles. Ahí estás bien gramaticalmente, Mau. Está bien conjugado y todo. Pero no tiene como mucho sentido. Voy a añadir un juego más a mis. ¿Cómo se dice en español? Puzzle. A mis. ¿Cómo se. Ay, se me fue la palabra. Como, bueno, mis juegos de mesa. No se dice así, pero. Hay que cuidar un poquito las palabras. Está bien gramaticalmente, nada más. Está un poquito enredado, un poquito chueco el significado, pero está bien conjugado.
Bien, Mau. Ahora, ¿cuál sigue? El participio. En participio, ¿cómo lo pusieron? Ojo, que está en participio, porque hubo alguien en la tarea que lo puso en present perfect continuous, entonces el verbo ya no estaba en participio, estaba en gerundio. Entonces tengan cuidado, tiene que estar o en present perfect o en past perfect para que esté en participio. You will add more pictures to the album también. Bien, bien, Uriel, ese es el futuro. You will add more pictures to the album. Igual ahí nada más te falló la preposición, pero está bien. ¿Qué pusieron ahora? Participio, que es creo que el que más trabajo les cuesta. I had added more clothes to my collection. Bien. Fernando had added his friends from college on Facebook. También está bien. Vamos a poner esta. Vamos a poner la de Mau, que fue la primera. La tuya también está bien, Paulo. No tengo queja alguna. Fernando had added his friends. Ha añadido a sus amigos de la universidad. He añadido más ropa a mi colección. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Vean, de algo ha servido todas estas clases, conjugando verbos. Bien, chicos, bien, 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 bien. Y por último, en gerundio. ¿Cómo qué pusieron en gerundio? Ahí sí puede ser past present continuous, si lo saben usar, present perfect continuous, o puede ser una actividad, o sea, el add como actividad, no como verbo. Puede ser el que ustedes quieran. ¿Qué pusieron en gerundio? ¿Qué pusieron, chicos? En gerundio, ¿cómo lo conjugaron? Con el ing. Mom is adding my uncles on Facebook. Bien. Esa puede ser tanto literalmente, o sea, que esté diciendo algo que está ocurriendo ahorita, mi mamá está añadiendo a mis tíos en Facebook ahorita en este momento, o cómo se dice, o puede ser también que esté diciendo como a futuro, si de mi mamá va a añadir a mis tíos en Facebook, también se puede decir con gerundio. Esta, Uriel, la tuya, está en Spanglish. Adding, no dices estoy añadiendo kilos, dices estoy ganando kilos. Y bueno, para empezar, en inglés no se usa la palabra kilos mucho, se usan pounds, porque se pesan en libras. Tanto los gringos como los británicos pesan en libras, no en kilos. Entonces, lo que tú quisiste decir es I am gaining weight, así se dice, estoy ganando peso. I am gaining weight, no I am adding kilos, ¿ok? Ten cuidado ahí. They are adding more people to the part list, esa también está bien. Ahí, por ejemplo, Jimé, te faltó la preposición es she is adding more beauty products. Fuera de eso estás bien. Nada más te fallan un poquito las preposiciones, pero ya agarraste la onda. Muy bien, chicos. Bien, bien, bien. Veo que ya está rindiendo sus frutos. Ah, ok. A ver, ¿qué pusiste? ¿Qué pusiste, Uriel? Ya para pasar al siguiente verbo. Ah, ya sé qué te pasó. Ya sé qué te pasó. Ya entendí. Ahorita, a ver, nada más deja que la escribas y la mandes. Y pasamos al siguiente verbo. Adding more clothes to my bag. Ahí igual te falló un poquito la preposición. I am adding more clothes to my bag. Estás bien, bien, Uriel. Haz ojito, Jime y Uriel, cuidado con las preposiciones. Los demás ya iban. Bueno, los que están participando, claro. Los que no están participando, pues no sé qué onda. Pero los que están participando ya van muy bien. Ya tienen prácticamente asegurado el 10, casi casi puedo decir, si no mínimo un 9 en el ensayo, dependiendo cómo les vaya en gramática y todo eso. Pero muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer el siguiente verbo, que es annoy, que significa molestar, pero molestar de irritar, por así decirlo. O sea, no es molestar de, ay, me molestaban en la escuela, no.
Ese es otro verbo. Ese es bother o bully. Annoy es, por ejemplo, que digas, mi hermano bebé es muy molesto. He's annoying. Es muy molesto. Es molestar de irritar. ¿Okay? Eso significa annoy. Pero tampoco es irritar de la piel. No me lo vayan a usar como irritar de, mi hermano se irritó porque no le cambias el pañal. No, ese es otro verbo. ¿Okay, chicos? Tengan cuidado con esos, con esas palabras en inglés que cambian en español. Annoy es molestar o irritar. ¿Okay? Entonces pónganse a conjugarlos. Tienen 5 minutitos, son 8 con 13. 14, 15, 16, 17. A las 8:18. Revisamos esto. Este verbo, ¿ok, chicos? También, yo creo que hoy les voy a dar el descanso como hasta las 8 y media. Pero sí, sí se los doy, no se preocupen. Nada más vamos a adelantar lo más posible. Ya nos faltan pocos verbos para terminar. Esperen, abrí otro documento que no era. Annoy. Sí, ya estamos a. Sí, ya, yo creo que si no terminamos hoy, el próximo lunes, sin problemas. Entonces, vayan conjugando, chicos, 5 minutitos y empezamos a revisar. ¿Termino, o sea, terminar la clase 8:40? No, es mucho tiempo. A lo mejor es que quiero que terminen estos verbos, Uriel. Porque no creo que los quieran de tarea, porque todavía tienen que hacer el ensayo. Entonces, si terminamos 8:40, los dejo a tarea. No les conviene. Ese está bien, Sara, pero espérame. Hasta las 8. ¿Qué les dije? 8:18 lo revisamos. Espérame, Ana. Dana. Sara, porfa. Espérate, todavía no me la des. Espérame, Mau. Todavía no te me adelantes. Todavía no te me adelantes. Ok. No, porque sería. Esa, por ejemplo. No, en español, en inglés no dices yo me molesto. O me molesta, por ejemplo. Dices I get annoyed. Entonces, al decir I get annoyed, ya lo tienes en pasado. Ya no es presente. Entonces, ahí ya no te funciona en presente, Mau. El verbo. Cámbiala. Cámbiala. Por ejemplo, puedes decir, the raindrops annoy me. No, esa no. Bueno, hay que buscar. Es que todas las que se me vienen ahorita a la cabeza son con tercera persona. Por ejemplo, la que puso ahorita Sara es de tercera persona. Entonces, sí está medio complicado encontrar una en otra persona, en otro sujeto, pero debe haber alguna. Síguele buscando, Mau, síguele buscando. Ya un minutito y checamos.
Ok, chicos, ya se acabó el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo se dice? You annoy... Ese está bien, Mau. Digo, Uriel. You annoy me with the doorbell. Ese está bien. Me molestas con el ruido del timbre. Vamos a usar esta como primer ejemplo. Bien, Uriel. You annoy me. You annoy me. Quedaría mejor. You annoy me by play, by ringing the doorbell. Vamos a ponerla así, para que quede más pro. By ringing the doorbell. Bien, Uriel. En tercera persona vamos a usar el que mandó Sara. I annoy to my brother because... Ah, no. Ahí, por ejemplo, estás bien, nada más quita el tú. I annoy my brother because it's funny. ¿Ok, Mau? Ahí está de más la preposición. Vamos a usar en tercera persona el que mandó ahorita Sara. My brother annoys me all the time. Mi hermano me molesta todo el tiempo. Esta también está bien. Tercera persona. ¿Cómo quedaría el de... ¿qué sigue? Simple past. ¿Cómo lo conjugaron en Simple Past, chicos? Ya pasamos la parte difícil. La parte difícil era la de Simple Present, no en tercera persona. ¿Qué pusieron en Simple Past? Tengo curiosidad. ¿Qué pusieron, chicos, en Simple Past? Annoyed me this morning with your voice. With your voice. Bien, está bien. You annoyed me this morning with your voice. Sí, está bien. Vamos a usar esta, Mau. Me molestaste esta mañana con tu voz. Bien. Bien, Mau. En Future, ¿qué pusieron en Future? Vean cómo ya les funciona más rápido y más eficiente. Ya tienen menos errores, vean. Es la práctica, es la práctica. Por eso les pongo este ejercicio. Sé que es un poco cansado comparado con lo que estábamos haciendo al inicio del curso, pero vean, funcionó. Porque tienen que llegar al segundo cuatrimestre ya sin este tipo de problemas. The child annoyed his class with his scream. Ahí estás bien, Uriel. The child annoyed his class with his scream. Bien, Uriel. Mucho mejor. Mucho mejor. Vas afinando también todos esos detallitos. Sí, creo que lo que te fallaba era que, no tanto la gramática, sino que me usabas mucho Spanglish. Ahorita poco a poco lo vas quitando. Bien, chicos. Bueno, ahí with estaba mal escrito. No sé si fue dedazo. Acuérdate, escribe W-I-T-H. No W-O-H-I-T. Pero mejor, mucho mejor. Bien, bien, bien. ¿Cómo lo pusieron en Future, chicos? I will annoy my friends with this king music. No sé si fue autocorrector, supongo que era this kind of music, ¿no? I will annoy my friends with this kind of music. Bien, Mau. I will annoy my friends with this. Sí. Sí fue dedazo. Oh, autocorrector. This kind of music. Kind of music. Bien, Mau. Voy a molestar a mis amigos con este tipo de música. ¿Qué puso Paulo? Ah, sí, sí fue kind. He will annoy his friends with uncomfortable sounds. También está bien. He will annoy his friends with uncomfortable sounds. Muy bien, Paulo. Muy bien. Bien, chicos, bien, bien, bien. ¿Qué sigue? Participio. En participio, ¿cómo lo conjugaron? ¿Cómo lo conjugaron en participio, chicos? Annoyed my mom with my cry. Bien. He molestado a mi madre con mi chillido, con mi llanto. With my cry.
Bien, Mau, vamos a pegarlo acá. Bien, bien, bien. Ese está en futuro, ojo. Está en futuro esa Uriel. Bueno, supongo que a lo mejor te falló el internet. I will annoy my mom with the noise of the muffler of my car. Ahí estás bien, más ojo con el then. Bien. Y por último, con gerundio. ¿Qué pusieron en gerundio, chicos? En ing. My boss is an... Muy bien, Jimé. My boss is annoying. Y lo usaste como adjetivo, no como verbo. Muy bien. Muy, muy bien, Jimé. My boss is annoying. También esa era la otra opción. Pueden usar el ing como adjetivo para describir a una persona, un objeto, una situación. Muy bien, Jimé. Muy, muy, muy bien. I'm annoying my partners with these sounds, también está bien. You are annoying me with your voice. Bien. Lo mismo, igual, Uriel. Ojo con el with. No se escribe así. Ya no sé si ya fue de das o qué onda. Pero bien. Están bien los dos enunciados. Bien, chicos. Muy bien. Pues de ganar o descanso. 8:24. Los veo aquí 8:34, chicos. 10 minutitos para que vayan al baño. Si quieren ir a desayunar algo rápido. Si quieren ir al baño. 10 minutitos y los veo acá 8:34, ¿ok?
Ya, ¿quién está por aquí, chicos? Ya, perfecto, Uriel. Está bien, está bien. Vamos a esperar a que lleguen un poquito los compañeros para seguir con el siguiente verbo. Valga la redundancia. Que sería allow, permitir. A ver, ¿quién no está por aquí? Perfecto, aquí está Mau. Ok, vamos a dar un minutillo a ver a que lleguen sus compañeros, los más posibles. Si quieren, ustedes pueden ir empezando, chicos, con allow. 8:40 los empezamos a revisar, ¿ok? Al lado, ya saben, presente tercera persona, pasado, futuro, gerundio y participio. Al lado eso significa permitir, es un poquito sinónimo de permit, que ya lo conjugamos, pero al lado es más informal. Permit es como muy formal, como incluso un término legal. En los contratos, en las leyes, se usa más la palabra permit que allow. Allow es más cotidiano, ¿ok? Entonces va a ser más fácil que lo conjuguen, chicos. Es un verbo regular, entonces no debería haber problema. Así que pónganse a conjugarlo. 8:40, 8:41. Empezamos a revisar, chicos, este verbo. ¿Cómo que estás bien, Uriel? ¿De qué hablas? De lo de estoy bien. Supongo que me vas a mandar un enunciado, ¿no? No, es que no me llegó. O sea, se quedó en estoy bien. ¿Pero cuál? ¿La de voice? ¿La de voice dice? Sí, sí estaba bien. You are annoying me with your voice. Esa sí está bien. Si te refieres a esa, sí está bien. No, es el error de gramatical del autocorrector en with, pero sí está bien. Dos minutitos, chicos, y empezamos a revisar este verbo.
Un minutito, chicos. Ok, chicos, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo lo conjugaron? El verbo, allow. Primero en simple present. ¿Cómo lo conjugaron? Allow me to take this book. Vamos a ponerlo de manera correcta, Mau. Está bien conjugado, pero no del todo. Vamos a ver, mira. Funciona mejor como una pregunta. El que tú, porque si me dijera, tú me permitiste tomar este libro, sería you allowed me en pasado. Entonces, para que esté correcto tu enunciado, podemos ponerlo. Do you allow me to, eso sí te faltó, to take this book. Y ahí queda. Do you allow me to take this book? Y ahí está bien. I allow all students to enter my classroom. Bien, muy buen enunciado, Pablo. I allow my daughter to go out. Ok, chicos, bien. Los tres, muy bien. Muy, muy, muy bien. Ahora, simple present en tercera persona. ¿Cómo lo pondrían? My parents don't allow. Ese es el gerundio, Sara. Ese es el último que necesitamos. ¿Estás bien? My parents don't allow smoking in the house. Está bien, pero es gerundio. Necesito el tercero. She does not allow rudeness in her house. Va a mí después. Ah, pues si es a ti, si es que no te permite a ti fumar, es allow me. Pero pues, así como lo pusiste, está bien que no permite que nadie fume, Sara. Las dos están correctas. Después de allow, sí podrías poner el me, pero ahí dirías que solo te lo prohíben a ti. Pero si dices, my parents don't allow smoking in the house, es que no le permiten a nadie fumar. Y ahí, ojo, Pau, ahí tienes un error. Por ejemplo, si pones she does not allows, eso está mal, porque ya tienes la ES al final. Entonces, el tuyo está bien, pero está negativo. Pero está bien porque sí lo está conjugando. She does not allow. Ahí, cuando como ya tienes la S en el does, ya no lo necesitas poner en el verbo. Entonces, así como lo pusiste, está bien, nada más con la mayúscula. She does not allow rudeness in her house. Y listo, como está en negativo, la S la estás poniendo aquí, en does, no en el verbo allow. Pero sí estás conjugando, o sea, esto afecta directo al verbo allow. Bien, bien, Pablo. Solo acuérdense de eso. Cuando es negativo y en tercera persona, ya tienen la S en those, ya no lo ponen en el verbo. She allows her child to eat candies. Ahí les está faltando el to, chicos. She allows her child to eat candies. Y bueno, ya está mal escrito candies. Se escribe en plural, se escribe candies. Acuérdense. Cuando termina en Y, al convertirlo en plural, la Y se convierte en I latina y ES. ¿Ok, chicos? Luego, ¿cuál sigue? Simple past, ¿verdad? Simple past que pusieron. ¿Qué pusieron en Simple Past? Teacher allowed entry. No, está mal por elite. Sería The teacher allowed the entry to their students. Mira, vamos a ponerlo de manera correcta, Jimé. No estás del todo mal, pero de nuevo te fallan los sujetos. Los sujetos y las preposiciones veo que es lo que más te falla.
The teacher allowed the entry, ahí, una preposición, digo, un artículo, perdón. The teacher allowed the entry to their. Les está faltando el to a todos. To their students. El maestro le permitió la entrada a sus alumnos. The teacher allowed the entry to their students. Esa es la manera correcta de tu enunciado, Jime. El de Mao. I allowed you to talk to me. I allowed you to... Te faltó otra vez el to. Ahí está, bien. No había visto. I allowed you to talk to me. Bien, Mao. Esa ya está bien al 100%. Súper. Ya quedó. Ahora, en future. ¿Cómo lo pusieron en future? The company will allow employees to be late. Bien, muy buen enunciado, Pablo. Ahorita lo checo, Uriel. Ahorita lo checo. Seguro me llegó al correo, perdón, al celular, perdón. The company will allow employees to be late on Monday. La compañía le permitirá a los empleados llegar tarde a partir del lunes. O el lunes. Muy bien, muy buen enunciado, Pablo. Déjenme ver qué pasó con Uriel. Espérame, porque no me... You will allow pets. Ahí puedes quitar el D. Pets at meat. You will allow pets... Ah, eat meat. You will allow pets to eat meat. Ok. Ahí está el tú. Bien. Ahí ya está, Mao. Déjame abrir mi correo. A ver qué necesito, Uriel, porque no me llegó a mi celular por alguna razón. Ah, ok. Está bien, Uriel. No te preocupes. No sé por qué. Puede ser que sea tu internet o a lo mejor, no sé, se me hace raro. Pero no te preocupes, Uriel, no te preocupes. ¿Por qué lo eliminaste, Mau? Esa estabas bien, esa que pusiste estabas bien. Hubieras borrado la anterior. Pero bien, luego future sigue en participio. El verbo en participio, ¿cómo lo pusieron, chicos? ¿Cómo pusieron en participio, chavos, este verbo? ¿Estaba mal el verbo? Ah, ok. Es que no lo alcancé a leer completo. Pensé que estaba bien. He had allowed to take a nap. Le está fallando el to. He had allowed, por ejemplo, ahí a lo mejor un sujeto estaría bien. He had allowed them to take a nap. Quedaría ya al 100% Marisa. He had allowed them, les ha permitido. O he had allowed the children, para que no suene tan escueto. He had... la regué yo. He had allowed the children to take a nap. Acuérdense que después de allow necesitan un to. Porque le permitió a hacer tal cosa. Le ha permitido a los chicos tomar una siesta. Bien, bien, Marisa. Bien. Y por último, aquí tiene his boss had allowed him to deliver the job. Bien, muy bien, Paulo. 100% bien. Su jefe le ha permitido entregar el trabajo después de la 1 p.m. Muy bien. Y por último, en gerundio. ¿Cómo lo pusieron en gerundio? ¿Cómo lo pusieron en gerundio, chicos? ¿Qué pusieron? Ya es el último, chicos, venga. Es el último. Ya para irnos.
Tienes razón, Sara, perdón. Se me olvidó. Aquí. My parents don't allow smoking in the house. Así como la habías puesto, está bien. Si querías esta, mira. Has de fallar, te faltó la mayúscula, acuérdate. My parents don't allow smoking in the house. Esa, estás diciendo que tus padres no permiten fumar en general, en tu casa, a quien sea. Pero si pones el My parents don't allow me, ahí ya no sería smoking, sería to smoke. They don't allow me to smoke. My parents don't allow me to smoke in the house. Ahí estás diciendo, mis papás no me dejan fumar en la casa. Si lo dejas como lo habías puesto, dices, mis padres no permiten que se fume en la casa. ¿Ok? Por ahí estás usando el gerundio del smoking como como una actividad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues hasta aquí vamos a dejarlo hoy porque ya no nos daría tiempo de hacer otro y revisarlo. Nos quedamos aquí en Allow. Ya vamos a terminar. Bend, catch, choose. Sí, yo creo que sin problemas terminamos. A lo mejor se queda uno que otro bailando por ahí, pero yo creo que sin problemas ya terminamos la próxima clase. Acuérdense, insisto mucho, tienen prácticamente una semana para terminar el ensayo. Es lo único que tienen que hacer. Es mínimo una cuartilla, máximo dos. Ahí están las especificaciones. Tahoma 11, interlineado 1.5. Y hago mucho énfasis, el que no lo entregue el domingo al mediodía, a las 12 en punto, ya reprobó. O sea, ya ni lo entreguen. Ya, si es domingo a la 1 de la tarde y no lo han mandado, ya ni lo manden. ¿Ok, chicos? Y el próximo lunes ya están todos calificados, todos los ensayos. Y del próximo lunes en 8 es el examen, ¿ok? Entonces vayan repasando los temas. No sé si tengan alguna duda. Si no tienen duda, pues nos vamos despidiendo, chicos. Que tengan bonito inicio de semana, bonito día. Y pues pónganse a trabajar, ¿ok? At the party. Esa está mal, Jimmy, luego la checamos. Yo le envío otro. Espero que no, Uriel. Pero sí, ya leí. Ya lo leí. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Este enunciado, Jimmy está mal. At the party. Sería. Alcoholic drinks are allowed in the party. Esa sí está muy, muy, muy retorcida. Esa sí no está bien, Jimmy. Ahí sí te falló. Checa cómo la pusieron tus compañeros. Ahí sí, esa sí está muy retorcida. Muy, muy, muy en Spanglish. Pero bueno, chicos, los veo el próximo lunes. El próximo lunes los dejo. Tengo otra clase ahorita después de ustedes. Cuídense, bonito día. Y hagan su tarea. Hagan el ensayo.